Las noticias en gama alta no paran. Kawasaki no se detiene y está evolucionando constantemente para el 2020. Los voy a dejar con este video para antojarlos. Bueno, Kawasaki, como ustedes saben, una marca japonesa, lleva 40 años siendo ensamblada por Auteco Mobility. Es una marca con muchísima calidad y muchísima tecnología. Ellos no solamente fabrican motocicletas, fabrican puentes, excavadoras, robots, turbinas, y toda esta tecnología se la están poniendo a sus motocicletas. Nos han dado la confianza para armar motos mucho más grandes. Nuestra línea de producción se ha robustecido, ha fortalecido la calidad y los controles de calidad. Entonces vamos a empezar a armar la Versys 300 ABS. Anteriormente la teníamos, ya es ABS. Vamos a ensamblar por primera vez Versys 650, que próximamente estará en las tiendas. Las noticias no paran ahí. Nos acaba de llegar la Z900, la nueva Z900 modelo 2020 con muchísimas mejoras. Le pusieron control de tracción, tablero digital y la farola ahora es muchísimo más grande. También nos llegó la ZH2, recién lanzada de Ingma. Tiene toda la tecnología de Kawasaki puesta en un motor. Esta moto también es supercargada porque trae un motor como su hermana mayor, que es la H2. Entonces es una H2 Naked. Es la Naked más potente del mercado, es una moto con casi 200 caballos, no hay nada en Colombia parecido a esto. Trajimos también el nuevo KRX1000, que es el nuevo Terex deportivo con una capacidad de trocha que los gringos llaman rock crawling. Es capaz de subirse por donde sea, muchísima potencia y es primera vez que vemos un motor paralelo, dos cilindros, 1000, puesto en un motor de un vehículo de competencia. Los jet skis también hacen parte de nuestro portafolio. SXR1000, que es el vehículo que se conduce parado, viene ahora para ponerse en disposición próximamente 10 días, 5 días, lo que sea. Y ahí lo tendremos en la sala. Los invito entonces a que nos visiten en las salas con nuevo portafolio de Kawasaki.